Muy buenas, gente. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un episodio very, very good porque hay muchas cositas planeadas, pero lo primero que quiero hacer antes de que sea tarde es que no sé si os fijáis, pero he subido a ver que abre el menú de los hombres lobo. Aquí, soy nivel 15. Soy nivel 15, gente, nivel 15. He leído vuestros comentarios porque yo me leo todos los comentarios. Muchas gracias a todos por comentar y por darles esos likes suculentos. Pero he visto que me decíais que durmiera con una perla en la mano. Por desgracia, en el servidor de momento no funciona. Si lo intento, me echa del servidor. Así que voy a intentarlo de alguna manera. Tocaremos algo del servidor y tal. Pero ya volviendo al tema que nos ocupa, vamos a darle aquí a la habilidad. Vamos a mirar las habilidades que tenemos. Y veis que tengo 3 puntitos más para ponerle. Me habéis dicho que estas dos son las peores, pero no contáis con que al yo tener armadura y tener espada, aunque sean un poco menos efectivas, pero siguen siendo mucho más efectivas que la pezuña. Y aún así, siempre podría ponerme la pezuña de momento. Pero me habéis dicho que la mejor es esta, así que vamos a añadirla aquí. Y esta, que no sé muy bien, que dice que es como una... ¿vale? Esta la vamos a poner y otra que me interesaría a lo mejor, pues el salto. Vamos a ponerle el salto, ¿vale? Estas tres le hemos puesto y lo interesante que son ahora todos los puntos de esto que tengo. Que tengo, pues, 14 puntos, que eso es muchísimo. ¿Qué es lo que hace esto? Te da un de esto con la bla, 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 bla. Vale, vamos a ponerle destreza 1, 2 y 3. Eso para empezar. Vamos a ponerle protección también. Ah, cuando no llevas armadura, claro, en resistencia, esto ya todo, a tope, ya soy inmune al Wither, a todo. Vamos a ponerle claridad. Uy, esto sobre todo, estas tres. Vamos a ponerle regeneración y vamos a ponerle ya aquí, vamos a ponerle... Ah, pero esto es un arm. Bueno, no pasa nada, de todas maneras, protección. Vale, pues voy a ponerle entonces, Hunger, esto es importante. ¿Cuántas? Pues tengo aquí esto y le voy a poner velocidad de movimiento, un puntito, aquí dos puntitos más, ¿vale? Y yo creo que con esto ya tenemos, ya cuando vaya subiendo más niveles pondremos más cosas, pero a ver que yo lo pruebe, voy a ponerme aquí el hombre lobo, ¿vale? Voy más o menos rápido y puedo saltar, oh, espérate que creo que salto ahora mucho más, ¡sí! ¡Ostras que sí! ¿Por qué? Porque se juntan el salto de la armadura con el salto de hombre lobo. Y es que mirad, es que salto 1, 2, 3, 4, salto 7 bloques de altura. Con la armadura solamente podía 5. 7 bloques de altura y a ver, porque ahora... Si, bueno, y mirad esto. Espérate, ¿por qué no los invoco ahora? Es porque es de día a lo mejor. ¡Ay, cachis! Bueno, el caso, voy a configurarme esto para tener las skills. ¿Dónde está esto? ¡Aquí! ¡Oh! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿On? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? A ver... Si le doy aquí... ¡Uy! ¡Me deja! ¡Ostras! ¡Qué guapo! Vale, voy a ponerle... esta... Y aquí voy a ponerle... el salto, ¿vale? Y vamos a probarla. Si yo le doy a la O... Es el salto. Y si le doy a la I... No hace nada... ¡Ostras! ¡Sí que hace! ¡Uy! ¿Qué me dice dónde están las cosas? ¡Oh! ¡Aquí estos son los pollos! ¡Ostras! Esto me viene muy, muy, muy bien. Vale, 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 gente. Pues nada. Voy a aprovechar que tenía muchos planes para hoy. Voy a ir a casa de Hippo y vamos a hacer un par de cosillas. Ahora vengo. Vale, pues voy a ir para casa de Hippo, para el hospital, y a ver si él me puede ayudar con lo que me dijo. Con lo que me dijo el otro día de la poción esta para adormecer a Drácula o tal. Voy a aprovechar que no hay ahora mismo mucha gente, que no hay demonios ni nada. Y a ver dónde está Hippo. Vale, voy para el hospital porque no lo veo en su casa. Aunque me cuesta mucho trabajo verlo porque es muy chiquitico. Vale, 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 vale. Al hospital. Esto cada vez está peor. Connor, ¡Ostras, qué susto! Aquí la recepción. ¿En la recepción? Pero si es que no se te ve... Hola Hippo. Vale. Me he puesto un taburete aquí para que se me... Uy, es verdad que te has puesto como Tom Cruise en las películas. Vale, el caso, vamos para abajo. Y que te tengo que... A donde sea un sitio más seguro. Vale. Vale, bueno. Aquí. Uf, esto cada vez está peor, ¿eh? ¿Nos quedamos aquí? Mejor más para abajo, yo creo.
Tengo la tarjetita aquí. Vale. Ah, bueno, pues es que ya te han destruido la pared y todo. Ya esto, la seguridad no... Que me la han roto todo. Sí, sí, la seguridad no es muy segura aquí. Vale. Uy, está todo esto lleno de lava. Ostras. Vale. Hipo. He estado pensando, ¿vale? En lo que tú me dijiste... Espérate, no te vayas. Vale. He estado pensando en lo que tú me dijiste el otro día de la poción para adormecer a Drácula y... pero que el señor verde siga consciente. Y creo que es un buen momento de probar eso y así le puedo contar que soy hombre lobo y trazamos un plan para que... para poder eliminar a Drácula y que el señor verde vuelva a ser el señor verde. ¿Qué te parece? Vale, 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 vale. Pues tendría que fabricar la poción. Vale, fabrícala, fabrícala. ¿Te ayudo de alguna manera? ¿Puedes tapar eso? Necesito. Estoy en ello. Espérate, que no me quiero quemar, que soy muy pequeñito y no veo bien. Sí, vale. Sí. Tranquilo, no te preocupes. Tengo unas pociones por aquí. Vale. Un momento. Sangre del señor verde, sangre del señor verde, sangre del señor verde. Necesito sangre. No. No tengo sangre, señor verde. La acabé, es verdad. Bueno, y si... Vale, bueno. Dime. Dime. No, y si usaba sangre de vampiro que tienes por aquí. ¿Servirá? No, puedo sacar sangre de la mía. Vale. Ya sé dónde tengo sangre, señor verde. ¿Dónde? En la guarida de la Orden de la Sangre. Oh, bueno, veremos a ver. Pero está... ¿Está todavía en pie? Sí, yo creo que sí que está en pie, ¿eh? Vale. ¿Vienes conmigo? Sí, hombre, claro. ¡Uy! Vamos. Vale. Con esa sangre se las traje al señor verde al principio de todo. Es sangre de nivel 8, creo que eso, nivel 6. No me acuerdo. Ah, bueno, vale. Con esa sangre podré replicar una poción de regeneración para poder transformarla en una poción de adormilación. Vale, muchas acciones, pero poco... ¿Dónde estás? No te veo, te me has perdido otra vez. Es estoy que eres en la muy puerta chiquitico. De mi casa. La puerta de tu casa, vale. Vale, la puerta de tu casa. Vale, sí, ya te veo. Pero ya estoy corriendo. Ya estoy corriendo. Que eres muy pequeñito. Ya, y además tengo las patitas cortas. Sí. Lo he visto. Vale. Bueno, con esta con la poción de la. Bueno, con la sangre del señor verde, la tenía reservada por si algún día la necesitaba él. Sí. Pero, ¿has bajado conmigo? Estoy bajando. Me cuesta. Ah, es que vale. Estos escalones no son reglamentarios, ¿eh? Había pensado que con la sangre del señor verde. Que la podría utilizar para el futuro y creo que ha llegado el momento y esta es su sangre. ¿Y dónde estás aquí ahora? Es que te me pierdes aquí. Todo el rato. Aquí. Ah, vale, aquí. Ven conmigo, mira. Vale. Si es que esto parece un laberinto. Sangre. ¡Ah! Sangre del señor verde. Es verdad, vale. Pues vamos. Vale, con esta sangre la replicaré. Convertiré una poción de regeneración en una poción de adormilación. Necesitamos volver al laboratorio, necesito hacer un estudio clínico rápidamente y exhaustivo, vale. Para poder acabar las cosas. Bueno, tener claro, te estás riendo de mí, es que ahora al ser pequeño tengo el cerebro un poco más pequeño, pero bueno. Ya, pero no pasa nada. Los dinosaurios también tienen un cerebro muy pequeño. Dato vale, real. No pasa nada, sígueme. Ya sé, bueno, podría ir. Bueno, me puedo. Espérate un momento, me voy a poner súper rabia. Rabia o ira de vampiro que me hace correr más rápido. ¿Seguro? Sí, mira. Ahí voy. Uy, cómo corre el chiquitico. Parece sí. un mini buggy, un kart. Vámonos. ¿Dónde estás? Vale, estoy dentro. Aquí, sí. Vale, vamos. Por aquí. Vale. Llegamos. Bueno. Entonces, utilizo esto aquí, esto acá. Vale, lo pongo ahí. Vale. Le pego con la sangre. ¡Uy, impaciencia! Le pego con la sangre. Agarro la poción. Cojo la poción, la suelto aquí, le inyecto. Ahí está, la tengo vale. Inyectada. Perfecto. Vale, necesito. Aquí está. Para que cuando la vea no se confunda, voy a cambiarle el nombre. Vale. ¿Y qué le pongo? Ponle. No sé. Aumento de poder. Sí, mismo. Vale, aumento de poder vampírico. Vale. ¿Ya estaría? Vamos ya está. Corriendo. Vale. ¿Quieres llevarla tú o la llevo yo? No, es mejor que se la des tú, porque yo creo que se fiará más de ti. Vale. Que no es que de mí no se fíe, pero como tú eres su hijo adoptivo o yo qué sé qué, pues... Todo sea por sacarle a ese Drácula que lo está convirtiendo en cosas raras. Exactamente. Hay que hacer que el señor verde vuelva a la normalidad. Sí, ¡yup! Porque además está muy raro, porque antes me llamó pequeña mierdecilla. Bueno, pequeño eres. Ya, pero mierdecilla no. Vale, bueno, un poco. Vale. Vamos, pasa. Señor Verde. Señor Verde. Señor Verde.
Ya está. Vale, ya se. Alabados sea Cthulhu. Que ya se está yendo. Ya se le está yendo la pinza. ¡Señor Verde! ¿Qué? ¡Ey! ¡Señor Verde, qué pasa! ¿Qué? Tenemos un regalo para ti. Dáselo, dáselo, bebé Hipo. ¿Un regalo? ¿Qué regalo, Hipo? Sí, un regalo es un Mira. Aumento de poder vampírico. ¿Aumento de poder vampírico? Pero esto parece una poción normal y corriente. No, 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 pero no, no. Fíjate, huele, huele, que tiene ahí, tiene, huele como a morcillita. Extracto de sangre. ¿Estáis seguro de que te uf, huele un poco raro, ¿eh? Claro, sí, 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 sí. Porque es que es como las medicinas buenas, que huelen raro y saben peor, pero te curan y te hacen porque bien. Porque no tiene... Perdón. Es Drácula que me está hablando. Escúchame. Ah, sí, sí. Es porque no tiene sabor añadido. Vale. Señor Verde. Dime. Señor Verde, rápido. Tenemos que hablar contigo. Ahora Drácula no escucha lo que nosotros te estamos diciendo. ¿No está Drácula? No, que no está, que no está. Señor Verde. Madre mía, lo que tiene que ver. Escúchame. Tenemos que contarte un secreto solo a ti sin que se entere Drácula. ¿Cómo brilla la armadura? Uy. Le voy a dar un guantazo a ver si se despierta. ¡Señor Verde! ¡Uy, cómo brilla! Madre mía, ¿qué le has puesto a la poción? ¿Se ha quedado tonto? Le he puesto un poco de adormilación, pero bueno. ¡Qué bonita! ¡Señor Verde! ¡Oh! ¡Qué pequeñito! A ver, espérate, díselo de golpe, a ver si así reacciona. Señor Verde, tenemos que hablar contigo. ¡Rápido! ¡Hablemos, Kinchi, hablemos! ¡Oh! No, no, pero dile lo que eres, dile lo que eres. A lo mejor si no, no, sorpresa. Pero si esto... Señor Verde, soy hombre lobo. ¡Qué bonito! Señor Verde, soy hombre lobo. ¡Qué bonito! ¡Oh, es un perrito! Creo, ¡oh! Creo que... ¡qué bonita! Creo que me he pasado un poquito. Se ha quedado pamplado. ¡Ay, madre mía, madre mía! ¡Te os venís a rezarle a Cthulhu! ¡Venga, venga! Señor vale, Verde. Alabado sea Cthulhu. Pero cuánto. Espera. Ay, que me quemo. Me voy a quemar, Métete debajo de un. Métete aquí. Aquí, debajo del tejado. Vaya, estoy salvo. Tengo un paraguas para pegar al señor Verde. Te recuerdo que el señor Verde. ¡Cuánto paraguas! Uy. Vale, madre en esta mía. Zona, Cornar, en esta zona, dime. El señor Verde puede ser. Bueno, el señor Gris, que es ahora. Sí. Puede ser él. Lo que pasa es que ahora mismo está bajo el efecto de la poción. Pues la poción le ha pegado, la ha dado fuerte, ¿eh? ¿Puedo chuparlo? Espérate. Vale. Voy a hablar con Cthulhu. ¡Cthulhu! Necesito que traigas al señor Verde de vuelta para poder hablar con él y contarle... ¡Nuestro secreto! Es un hombre lobo. Tengo pastosa. Uy, se está despertando. Madre mía. ¡Niam! ¡Señor Verde! Mira, espérate. Vale, espera. Comete el corazón. ¡Qué bueno! ¿Dónde va? Esto, hola. Yo creo que servirá. ¡Hola! ¡Ay, qué fría! ¡Señor Verde! ¡Por Dios! ¿Qué pasa? ¡Madre de Dios! Vale, has vuelto en ti, madre. Te has quedado un poco traspuestillo, ¿eh? ¡Ay, en serio he chupado esto! ¡Qué asco! Bueno, y sí, si te dijera todas las otras cosas que has chupado. Ay, que echar la pota. Toma un poquito de agua. Madre mía. Uy. Uy. Vale, señor. Señor Verde, ¿estás bien? Sí, bueno, más o menos. ¿Quieres unos huevitos fritos? Perdóname, Cthulhu. Perdóname por lamer el altar de tu estatua. Lo siento. Dime, ¿qué pasa? Vale, señor Verde. Tengo algo que contarte. Es un secreto. Ahora aquí que Drácula no nos escucha, te voy a decir lo mismo que le dije. Está ya a lo lejos, ¿por qué no se acerca? Porque no puede, por lo visto. Me ha dicho Hipo que no puede acercarse aquí. Es Cthulhu, es verdad, es Cthulhu. Exactamente. Vale, señor Verde, no te asustes. Bueno, señor Gris, no te asustes. ¿Pero por qué? No te asustes. Recuerda. Somos todos amigos. Vale. Espérate. Señor Verde, no te asustes, ¿vale? Es bueno. Hazlo. Es bueno. Tranquilo, señor Verde.
Tranquilo, señor Verde, soy yo. ¡Ha muerto los hombres lobos de la comunidad! ¡Ay! Tranquilo, tranquilo, soy yo. Perdón, perdón por dispararte. No te preocupes. El caso es que me quedé pensando en el otro día cuando tú dijiste que a lo mejor un hombre lobo es lo que puede acabar con Drácula. Ah, sí, pero ¿cómo quieres acabar con Drácula sin matarme a mí? No había pensado en eso. Ah. ¿Te convertí en hombre lobo para matar a mí? No, yo he pensado otra cosa. Claro, este plan tiene muchas fisuras, pero... Pero yo, como soy súper inteligente, acabo de encontrar una forma que quizás pueda ayudarnos a todos. ¿Qué forma? Deberíamos de encontrar la manera de hacer que Drácula abandone el cuerpo del señor Verde. ¿Y eso cómo va a ser si lo que tengo es una maldición y la sangre de Drácula que corre por mis venas? Pues con este hombre. ¿Con Cthulhu? Cthulhu, tú le sirves a él, ¿no? Que te ayude. Cthulhu, cuando le rezo y le pido que me convierta en verde otra vez, lo hace, pero solo durante un tiempo. Mira, a ver. Cthulhu, alabado seas, viva tu poder. Por favor, devuelve mi estado original. ¡Oh! Es verdad. Pero se ha puesto verde. Le dura unos minutos. Vale. No dura nada y después vuelvo otra vez a ser gris. Pero y cuando pasa eso, a lo mejor... ¿Y si te hiciéramos una transfusión de sangre, toda la sangre, la pasásemos por a lo mejor algún filtro y te la volviésemos a meter? ¿No se quedaría la parte de Drácula fuera? Ay, no lo sé. Nunca lo he probado. Mira, soy igual de gris que este aldeano. Es verdad. Qué pobrecito, ¿eh? Parece que le está lloviendo todo el día. Está como mojado. Qué asco. Bueno, entonces... Vale, pues yo creo entonces que podríamos hacer si encontrásemos la manera de que tú expulsases a Drácula, yo lo podría matar. Aquí es que está todo mojado, está todo como con moho. Bueno, en fin. Uy, ya está vuelta. Está vuelta a poner gris. ¿Otra vez? Sí. Cada vez dura menos. Bueno, no te preocupes, señor Verde. O señor Gris. Bueno, ya puede llamar señor Gris, ¿no? Digo yo, no sé. Encontraremos una manera de sacar a Drácula de tu cuerpo y mientras tanto yo iré mejorándome mi poder como hombre lobo. Y... Pero te estamos mejorando como hombre lobo, ¿para qué? ¿Para matarme? Si hace falta. A ti no. A Drácula y a los demonios. Vale. Bueno, igual para los demonios un hombre lobo bien preparado puede ser que haga algo, ¿no? Eso parece. Mira. Que por cierto, una pregunta. Dime. ¿Puedes agarrar espadas siendo lobo? Sí. Una de las cosas que hice fue mejorar mi destreza como hombre lobo y puedo agarrar espadas. Y puedo llevar armadura. ¿Tienes la fuerza de un hombre lobo más la de la espada y se suban? Efectivamente. ¿Eres como Van Helsing? Efectivamente. ¿Quién es Van Helsing? Bajensi era un hombre que era... No muy bajito, como que tú. Sí, pues en realidad sí. Igual de bajito que yo, se hacía llamar Hugh Jackman y era un cazavampiro y además era un hombre lobo. ¿Pero ese no era Lobezno? También, en otra película. Vale, pues esa película yo no la he visto. También se llama El Gran Showman, no sé si la habéis visto. Sí, sí, y La Langosta. Es que siempre las cosas también. Múltiple y cosa. Pues, vale, pues yo creo que deberíamos volver a tu base, señor Verde, y ya cada uno, como dicen, cada mochuelo a su olivo. Está bien, voy a despedirme de Cthulhu, voy a hacer sí. Que me haga algo raro también. Es verdad, yo tengo que despedirme con Cthulhu. Vale. ¡Oh, Dios, Cthulhu! Oh, te agradezco Cthulhu. Tu poder y que me hayas librado de Drácula durante un pequeño tiempo. Espero que tras abrir la primera de las puertas... me permitas mantener mi poder y mi cuerpo durante más tiempo. ¡Adiós! ¡Adiós, Cthulhu! Gracias por proteger a mi papá adoptado. ¿Te has dado cuenta que tiene cara pulpo? Sí, es que es un pulpo gigante. Ah, vale. Vámonos. Vámonos.